2000, en el más de de... Para las la formalidad de... de las empresas es una tarea. La, la propiedad de la maquilador sigue siendo el gran de... De poder de mercado de La total. transparencia gubernamental... No es nada personal. Nada personal. Son solo sí. negocios. Sí. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. Www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto también en Solo Negocios Radio y Solo Negocios MX. Y bueno, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de gobierno corporativo, seguimos eh, avanzando y acercándonos a concluir en los siguientes días... Eh, las prácticas alrededor de estas mejores prácticas de gobierno corporativo que tiene publicado el Consejo Correo Empresarial en su portal de internet, el cce.org.mx, y las cuales marcan la pauta de recomendada de cómo ejercer y llevar las prácticas de gobierno corporativo por parte de las empresas. En su caso, recordándole, bueno, pues el tema de gobierno corporativo es un obligatorio para cierto tipo de empresas, como lo pueden ser las correspondientes que cotizan en bolsa. Eh, en ciertas latitudes, como en Europa, eh, encontramos que estas prácticas son obligatorias para empresas con más de 150 millones de euros vendidos al año. Y para el caso de México, pues todavía no hay obligatoriedad plena, pero empiezan las diferentes legislaturas en el mundo a concebir estos escenarios. Y uno de los temas que no hemos comentado, eh, o, o bueno, relativamente pues es comprender la implicación de estas prácticas de gobierno corporativo, que de nuevo, como no son una cuestión bajo un régimen jurídico fijo, y aun cuando ya hay algunas certificadoras que plantean algunas prácticas eh, revisadas, o que cuando, por ejemplo, si tú tienes una certificación ISO 9001, pues implementes algunos mecanismos forzosos, fuera de esos casos... Pero realmente todo se sujeta a interpretación y a cómo se considere que es la mejor forma de llevar la empresa. Además, hay que contemplar la dimensión de la misma y los costos que implican asumir estas eh, prácticas. Pero en la esencia y, y de una manera tratando de ser didáctico de la explicación es, una empresa debe de cumplir la ley. Punto. Ahora, la ley tiene muchas vicisitudes en función de la clasificación del sujeto obligado. Hay, eh, por ejemplo, regímenes fiscales para ciertas operaciones económicas o ciertos tipos de contribuyentes, y otros eh, quizás hasta con beneficios para cierto otro tipo de contribuyentes. Y normalmente cuando se otorgan beneficios, pues vienen contraídas ciertas obligaciones específicas. Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, es muy generalizada, lo hemos criticado mucho en ese, en ese sentido, sobre todo con la temática de. Eh, el desarrollo de los parlamentos abiertos de la jornada reducida así como en su momento las del repse y en fin todo ese tipo de criterios que han buscado generar nuevas normas y eh, proteger derechos de trabajadores así como al fisco federal en el contexto pues de la visión que tiene el gobierno al respecto y que en su caso, como lo aplica plano, igual para todos los agentes económicos, pues provoca muchas distorsiones, por no clasificar, pero el punto es que hay un, un, un conjunto de normas que las empresas deben de cumplir. Y luego hay eh, aspectos que el Consejo de Administración, bajo una mejor práctica, como las de gobierno corporativo, tiene que estar atento a que ese cumplimiento ocurra. Eh, un consejo de administración con consejeros independientes deberán señalar, por ejemplo, cuando haya una propuesta o haya el ejercicio por parte de la dirección general y la alta gerencia de la empresa que sea irregular, bueno, pues señalarlo, ¿no? Para ello tiene normalmente un, un oficial de cumplimiento, que es un abogado eh, comúnmente, que supervisa no solo el cumplimiento jurídico de manera tajante conforme a la letra de la ley, sino las interpretaciones jurisprudenciales que puedan eh, ser aplicables o de precedentes judiciales, como se les dice ahora, o incluso aspectos de cumplimiento, eh, vamos a llamarlo comercial. Yo me comprometo a tal efecto y si detecto que la empresa no está cumpliendo dicho efecto, bueno, pues hay que señalarlo, aun cuando incluso no sea ilegal, ¿no? Esa sería una visión de un análisis de cumplimiento, una información del Consejo de Administración y este Consejo de Administración actuando en consecuencia. Y paralelamente o de manera avanzada, también se pueden construir normas exuberantes que se autoimpone la empresa para promover ideales, ¿no? Como puede ser eh, trabajar en contra del cambio climático. La ley está, me impone algunas limitantes o algunas restricciones o algunas obligaciones para tratar de aminorar el impacto del, del cambio climático pero yo podría tomar otras eh, obligaciones extra como consejo de administración e imponerlas en la empresa. Implica costos, hay que asimilar eh, el, el, el bien mayor que tendrá que evaluar la empresa cuál es y cómo lo mide para efectos de determinar estas otras políticas a implementar, dentro de, dentro de las cuales entran estas políticas ambientales, sociales y de gobernanza. Y en donde, por ejemplo, pues, si no hay una disposición normativa que me imponga un gobierno corporativo, pero lo asumo, ya implementé una política exuberante que voy a tener que cumplir, al menos para con eh, mis socios y para con mis agentes allegados, eh, los famosos shareholder, este, stakeholders, perdón. Y luego, por otro lado, tienes el contexto de... Eh, Temas ambientales, en donde quizá la ley te dice, bueno, pues no debes de sobrepasar de cinco unidades de X cosa de contaminantes, y tú dices, bueno, pues yo voy a hacer una métrica que no pase de tres, ¿no? Y en función a ello, pues proteger más el medio ambiente. Es válido, pero si te lo autoimpones, debes de cumplirlo para los efectos de los beneficios que puedas obtener a través de esas prácticas. Y en fin, así pueden ocurrir. Bueno, yendo a la estructura de gobernanza y a las recomendaciones de las mejores prácticas de gobierno corporativo, hay un capítulo de bastante relevancia, el de partes relacionadas, el 5.5. Y este tema no lo tenemos muy concientizado este, en las empresas mexicanas, sobre todo aquellas que más grandes en términos de su capacidad de interacción empresarial, llegan a cruzar operaciones entre empresas. Vamos, se construye una empresa matriz que tiene básicamente el propósito de hacer ganancias a través del capital invertido, y se dedica a comprar o abrir empresas que le brinden esas ganancias. Y luego ya llegan a manos de los accionistas. Es completamente válido crear un grupo de empresas que incluso entre ellas se sirvan servicios y entre esa lógica vaya concatenado el propósito de que esos servicios vayan con precios por debajo del mercado. Que sea válido, que no trastoque un escenario ilegal de, de dumping, pero que permita ahorros sensibles. Ejemplo, por ejemplo, una empresa automotriz armadora en Estados Unidos coloca una empresa maquiladora en México para hacer autopartes y que le venda esas autopartes a precios más eficientes, vamos a decirles. Y eso es algo que la ley lo reconoce, es válido. Te fuiste a otro país en donde quizás es más barata la mano de obra como en México comparado con Estados Unidos y operas este propósito. Sin embargo, las relaciones de estas partes relacionadas, esa empresa matriz y esa empresa subsidiaria, pues tienen que tener ciertas regulaciones cumplidas, sobre todo en el ámbito fiscal, pero también en el de la gobernanza y su estructura de, 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 de las prácticas de gobierno corporativo. Y, por ejemplo, mmm, Usted escucha o ve en películas estos temas de que tal empresa o, o, o lo sabemos que ha llegado a ocurrir uh, vende ropa muy barata aquí en el paso Texas de moda y demás, pero luego descubres que esa ropa es hecha por niños eh, prácticamente esclavizados, trabajo infantil ilegal prohibido en latitudes como la Unión Americana o México pues obviamente hay un conflicto que incluso puede trastocar elementos legales o si la empresa tiene autoimpuestos, criterios sociales o políticas sociales de no permitir que ninguno de sus suministradores eh, tengan ese tipo de esquemas pues, de, de laborales, pues obviamente hay un incumplimiento. Hace poco veía en Last Week of Tonight eh, de John Oliver un tema vinculado a empresas de chocolate a empresas eh, que hacen chocolates, ¿no? Empresas muy famosas a nivel global que hacen chocolates. Y el tema es el cacao y el origen de su proceso de cosecha, que se da en particular en ciertas zonas de África y que son ciertas zonas, pues quizá tan pobres y con tan poca infraestructura urbana, vamos a pensar, y, pero si quiere usarla pues que la mayoría de los procesos se hacen por grupos eh, agrícolas, pues no constituidos formalmente como empresas, sino familias que tras de un objetivo, de una actividad económica, se integran para desarrollar ese proceso de cosechas. Pero sucede que trabajan los niños. Y entonces entran estos procesos de supervisión y de repente que si la Unión Europea permite la importación de ese cacao producido por niños y luego pues obviamente eh, hay un conflicto incluso ya normativo y se prohíbe esa cosecha y entonces voltean las chocolateras y le dicen pues si la prohíbes pues básicamente disparas el precio del chocolate 10 veces y anulas el mercado del precio de, 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 de los chocolates ¿no? y entonces pensar ver todo este tipo de temas que eventualmente eh, pueden reventar a un subsector económico completo por inflacionarlo a niveles irracionales por medio de la implementación de estos eh, aranceles, por ejemplo, contra estos esquemas. Hoy el TEMEC, por ejemplo, tiene restricciones para ciertas relaciones con China eh, o con países que no son de mercado según las eh, normas plantadas ahí en, en el tratado y que obviamente manda el mensaje muy claro. Cualquier suministro que venga de China en cierta dimensión. Será restrictivo y, por supuesto, este, sancionado con aranceles. Y entonces, ¿qué hace China? Pues viene a implantar su empresa en México y asume una posición, pues, una especie de híbrida para evitar ese esquema que pueda violentar la norma del tratado, ¿no? Y está ocurriendo en México. La relocalización trae parte de ese tipo de operaciones. Y eventualmente se va a levantar la mano en 2026, revisamos con la cláusula 11 del tratado, y van a decir, pues también a esas, péguenles, ¿no? Entonces, bueno, iremos viendo cómo ese tipo de esquemas ocurren. Pero si eso lo retraemos a las empresas ordinarias, aquí en México, que tienen una empresa suministradora de otra empresa productora, de otra empresa comercializadora que lleva a comercialización de, de, de última milla, de, de, de consumidor final, el producto, pues obviamente hay que cuidar las formas. Aun cuando todas estas empresas en México y tengan un cumplimiento jurídico en lo general adecuado, hay temas que no se están tomando en cuenta por las empresas. Y entonces aquí se crea este capítulo, a mi parecer, muy importante, que todavía no ha permeado adecuadamente ni en la fiscalización correspondiente, mucho tiene que ver con el mundo fiscal ni en la eh, verificación, incluso para asimilar que así se, se, se tiene el contexto real del, del, del escenario, ¿no? Este, el asunto pues es, no es menor, pero vamos a, a desarrollar este capítulo ahorita en los siguientes minutos aquí en los Negocios con el propósito eh, de, de, de darle pauta al asunto, ¿no? Ezequiel, me estás mandando a corte, se me hace. Te leo. Sí, vamos a corte rápidamente. Regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno. En lo que estamos, este, regresando al aire en radio, este, pues básicamente comentarle, ¿no? El contexto de este tipo de esquemas, batas de la regulación entre las operaciones en oper en, entre empresas, llamémosles hermanas o matriz subsidiaria o entre una controladora y todas sus subsidiarias, ¿no? Obviamente para los efectos jurídicos tienen ciertas implicaciones construir la empresa de esa forma. Y luego, eh, ante ese contexto, pues para los efectos este, fiscales hay implementaciones concretas, para los efectos eh, mercantiles hay algunas otras eh, de cuidado y para los efectos laborales, pues ya ahora con el REPSE también hay ciertos temas vinculados importantes que tomar en cuenta. Sobre todo si estas empresas están en el mismo sitio físico, ¿no? pero aún cuando no estén, pues hay, hay temas que se deben de contemplar sobre, sobre la vinculación y la relación entre ellas y puede haber otros tópicos de, de compartir se me ocurre ah, ah, digo y este no lo conozco yo jurídicamente pero en materia ambiental una empresa yo no sé cómo está ahorita el asunto de los bonos de carbono pero sí están eh, los temas de, de obligación de disminución de huella de carbono de algunas empresas sobre todo altamente um, eh, usuarias o, o, o consumidoras de energía eléctrica, de empezar a hacer convergencia de que parte de esa energía eléctrica sea verde. Y entonces puede ser que no pueda por alguna situación de suministro y construcción de su cadena productiva, pero alguna empresa hermana eh, sí puede y pues lo promueve, lo ejerce y le vende el bono de carbono o el certificado de energía limpia, los CELS famosos, ¿no? Y entonces... Pues hasta ahí pudiéramos pensar que está bien, pero quizá haya un tema fiscal que se cruce en materia ambiental ahí al respecto. También empezamos a ver este, que hay mucho um, uso de estos esquemas, eh, vamos a pensar, eh, de, de uso cruzado en, en, en materia energética ambiental de permisos, ¿no? También se llega a ocurrir y entonces también hay que ver el contexto de la de la posición al respecto. Bueno, en fin, pu puntos que son relevantes que, a, a contemplar que buscamos evite eh, un trastocamientos normativos o de gobierno corporativo de las políticas ASG, que de nuevo a mi gusto se deben llamar, llamar a, a estas políticas ASG como exuberantes a la norma, o sea, más, más, más este, gravosas y eh, pues con ello promover ¿no? el, 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 el cumplimiento adecuado. Creo que ya estamos regresando al aire, ahí me confirman, pero bueno, el punto es este, a uh, plantearles ¿no? el, 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 el asunto. Bien, ya estamos al aire 1300 AM y damos cuenta entonces del esquema. Dice el capítulo 5.5 de las mejores prácticas de gobierno, de gobierno corporativo: dice, durante el funcionamiento normal de las sociedades, común que se presenten operaciones con partes relacionadas, sociedades del mismo grupo empresarial, asociadas, accionistas, consejeros, el director general, ejecutivos de alto nivel. Y aquí hay temas bien importantes. O sea, oye, sí, este, con el director general tenemos, tiene una empresa que suministra X y nosotros lo compramos a él. Órale, nada más hay que verificar que no haya un, un, un conflicto de intereses, ¿no? Ya, ya, para empezar, tema de gobernanza. Hay un conflicto de interés, ¿por qué se lo compramos al director general y no al mercado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué beneficios se brindan a través de ese esquema, ¿no? O otros ejecutivos de alto nivel, sobre todo que no sean familiares del... De los accionistas, si es que es una empresa familiar. Y, y obviamente, estas se tienen que analizar y comparar con las mejores políticas eh, aplicables, que haya la revelación plena, que no haya cosas ocultas. Oye, compramos el suministro X de tal empresa, fulanita de tal. Pues sí, pero no sabíamos que el dueño era el accionista, el, el, el director general, o un accionista, o un ejecutivo de la empresa. La revelación, la transparencia, tiene que ser la pauta para que estas decisiones se sostengan o se anulen estas prácticas y si es menester se sancionen, ¿no? Hay que identificar dónde hay ese conflicto de interés, hay que evaluar las condiciones bajo las cuales se realizan las relaciones y si son equitativas, si se crea esto para enriquecer a alguien o para verdaderamente lograr que el propósito de la empresa sea funcional y cumplido. Y en su caso, cuáles son los convenios con los que se desarrollan estas relaciones y luego el parámetro jurídico de cumplimiento, ¿no? Y entonces, pues el Consejo de Administración debe establecer políticas. Pues, ¿Se permiten estas relaciones con partes relacionadas no parte de grupo o parte de grupo? Eh, ¿Cuál es el análisis de los procesos para aprobar estas eh, relaciones si es que se finca esa obligación? Oye, sí, sí se permiten, pero tiene que pasar por este comité del Consejo de Administración y ser aprobada. ¿Es una palomita o no? Para los efectos de evitar que haya un conflicto eh, posterior, ¿no? verificar cuáles son los límites en las condiciones de contratación, por qué beneficiaría a una parte relacionada o no. Y en su caso, pues de nuevo, el objeto de la empresa, la razón de ser, su misión, se logra gracias a ese suministro o no. El comité considera importante que las operaciones con partes relacionadas eh, fuera del giro habitual de la sociedad sean presentadas previamente a su celebración. Para aprobarse por el Consejo de Administración, yo ahorita decía un comité, bueno, aquí el, 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 la mejor práctica dice no, que lo apruebe el Consejo de Administración, el órgano máximo jurídico de la, la sociedad, digo, sin llegar a la, a la Asamblea de Accionistas. Si dichas empresas, si dichas operaciones llegan a representar más del 10% de los activos consolidados de la sociedad, ojo, de los activos, ni siquiera de las ventas, se recomienda obtener aprobación de la Asamblea, o sea, elevar la transparencia. Y, y, y aquí habla del 10% de activos, hay empresas que no tienen activos y operan muy bien. Digo, no se puede tener cero activos, pero este, no al menos, los activos eh, fijos, por ejemplo. Eh, y, y obviamente, incluso cruzar el tema con expertos externos que nos brinden su opinión. El, el punto es que, uno, sean transparentes estas operaciones, incluso desde la propuesta, y dos sean sancionadas, sean resueltas, es la palabra adecuada, por este grupo colegiado, Consejo de Administración, o incluso si el umbral supera cierta proporción de ventas, de activos, de lo que usted señale, pues por la Asamblea de Socios, ante la transparencia plena que permita conocer adecuadamente el alcance. Porque de lo contrario, pues puede suscitarse, eh, pues, de nuevo, problemas, ¿no? Así las cosas, bueno, su mejor práctica 38 señala básicamente transparencia y aprobación por Consejo de Administración o incluso Asamblea de Accionistas. Luego, mejor práctica 39, que el Consejo de Administración, en el análisis de las propuestas para realizar operaciones con partes relacionadas, fueran fuera del giro habitual de la sociedad, eh, que en su caso representa el director para su aprobación, y obviamente estas eh, sean aprobadas. O sea, el, 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 me el mecanismo, ¿no? Las propuestas tienen que ser puestas en la mesa. Esa es la práctica que se debe convertir en una política. No puedes tomar una decisión de, de una compra a esta empresa X. Oye, es que es la única que ahorita está en el mercado. Bueno, pues ponlo a disposición. Porque el problema de hacerlo ex post es que quizás si generaste una violencia de conflicto de interés. Una violentación al conflicto de interés. ¿no? Y ese es el, el punto en concreto. Bueno, 5.6% Siguiente capítulo. Perdón, no, no me voy a pasar al siguiente capítulo. Voy a, voy a concatenar puntos. ¿Qué pasa con partes relacionadas en materia fiscal? Bueno, el fisco, eh, eh, el, el gobierno representado en este caso por su agente rotor del, del, de la materia fiscal, el IRS en Estados Unidos, el Servicio de Administración Tributaria en México, plantea y bajo reglas de la OCDE en materia de partes relacionadas, señala que... No hay problema que se desarrollen estas prácticas, pero los impuestos al ingreso, el income tax en Estados Unidos, el, el impuesto a la renta en México, tendrían que pagarse como si hubieran desarrollado esa relación comercial con partes no relacionadas, con terceros. Y entonces, por ejemplo, si eh, el suministro de el insumo X a una empresa, no sé, del de, 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 motor de un vehículo a una empresa que hace vehículos en Estados Unidos, eh, ese motor si lo compra a terceros, se lo venden en 100 y, y el vehículo se vende en 300, por decir, alguna locura, no tengo ni idea ni siquiera si las proporciones sean adecuadas, pero vamos a pensar que el vehículo se, se vende en 300 y gira un 15% de utilidades, ¿no? Y entonces, eh, esos 300 de renta... Generan 45 de utilidades. Si sí, todos los suministros provienen de terceros, de partes no relacionadas. Pero sucede que este, en vez de pagar a 100 ese motor, se paga a 70, vamos a pensar, da 30 más de ganancia, pensemos, de remanente. Eh, bueno, pues el. el, el, el el, la empresa puede decir, ¿sabes qué vale la pena poner nuestra empresa de motores en México y que me venda 70 el motor en vez de los 100 que me lo vende el, el, el proveedor ordinario, ¿no? Y entonces, eh, eh, esos 300 que daban el 15% o 45 unidades, vamos a decir, dólares de ganancia, pues ahora darán eh, 75, ¿no? Y. El tema es que 45 de ganancia paga el 30 de ISR, 13.5, pero el 75 de ganancia, pues da este el pago de 22.5, ¿no? Y entonces, ante ello, el, el. No, perdón, el 75 de ganancia, estoy haciendo lo mal, el 15 paga 5 de, de unidad, ¿no? Entonces, en vez de pagar 15 unidades. De impuestos pagas 5, o sea, te ahorras impuestos. Y entonces el fisco dice, yo no tengo problema que te ahorres dinero en tu transacción comercial, pero a mí págame como si me hubieras, como si hubieras hecho esa transacción comercial con un tercero y no con tu parte relacionada. A mí págame los 15. Y entonces tiene que ser un estudio de precios de transferencia eh, en donde precisamente se detectan estas operaciones, se hacen los estudios de mercado correspondientes, se valida el precio de mercado que debió haberse implementado y contra ese se pagan los impuestos. Y entonces ya ahí el fisco queda satisfecho, ¿no? Hay muchas mecánicas a profundidad para, para hablar de, de temas de precios de referencia, pero esa es la realidad. El fisco dice, yo tengo que, ahorrar que te ahorres dinero en tu operación comercial, pero en el mundo fiscal no te puedes ahorrar dinero. Esa es la realidad fiscal, al menos en los países de la ODE y, y, y en muchas transacciones globales que, que ocurren. El tema es que esta norma o este criterio normativo es aplicable a empresas de un mismo país. Entonces, si en este país yo tengo una empresa de radio como en la que estamos hablando y simultáneamente una empresa que le gusta de supermercado y simultáneamente una empresa de algún deporte famoso como pudiera ser el hockey, pues obviamente, si entre estas empresas se cruzan operaciones comerciales como transacciones de comercio, publicidad, pondeo, financiamiento, pues está bien, es válido, pero el fisco va a decir, sí, pero a mí sí, págame los impuestos, como si hubieras hecho las operaciones con terceros. Hacer a un lado esa idea y poner en riesgo la operación es un incumplimiento al trabajo del Consejo de Administración, es un incumplimiento al trabajo de las prácticas de gobierno corporativo. O sea, si el Consejo de Administración no ve que está ocurriendo eso y que están incumpliendo esa norma, ya tienes un conflicto en, en, en el desarrollo del compliance interno de la empresa. Oye, que si lo redondeas de una manera adecuada para que funcione y se pagan los impuestos correspondientes con las parametrizaciones que son las mejores prácticas de transferencia, adelante, que opere. Nos lo transparentaron. Está reconocido en los estatutos, está reconocido en las minutas eh, decididas por la por el Consejo de Administración y por incluso la Asamblea de Socios y el Ministerio. Perfecto, que funcione. Pero, de nuevo, lo que debe revestir la transparencia, es lo que las mejores prácticas 38 y 39, a partir de este capítulo 5.5, exponen. Bueno, el 5.6, la revisión de cumplimiento de disposiciones. El, el contexto es. Que es importante, es crucial, creo yo, que la sociedad cuente con un mecanismo que le permita al Consejo de Administración estar informado sobre que se cumplen todas las disposiciones legales a las que está sujeta la sociedad. <laughs> el escenario del compliance, la identificación de obligaciones, la identificación de riesgos de incumplimiento de las obligaciones. ¿Cuánto me cuesta no cumplir cuál es el costo verdadero de la multa o de la sanción? Digo, a veces hablamos nada más de las multas y de repente no te das cuenta que una sanción puede ir también, aparte de multa, a contractivos, a contraventas, en materia de competencia económica ocurre, o este, cárcel, o eh, la obligación de desaparecer la sociedad, o sea, las, las sanciones pueden ser destructivas. Y entonces, el, el Consejo de Administración tiene que estar claro, quizás los accionistas no, y aquí es donde entra esa diferencia. El Consejo de Administración tiene que estar en la obligación del reconocimiento pleno normativo, de compliance completo. De, de las obligaciones de la empresa, al menos las legales, si es que no tienes normas exuberantes. Y estar claro de cuál es el costo de no cumplir. Y en base a esos dos criterios de reconocimiento y de información, pues entonces tener mecanismos de verificación. Y si yo tengo que estar haciendo constantemente análisis, pues obviamente eh, implica que hay cambios normativos que se presentan hay cambios de dimensiones que se presentan, en fin, una serie de circunstancias que pudieran tener eh, algún alcance pues, que dañara al contexto de la empresa. Tengo que hacer corte rápidamente, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Aquí yo creo que... Se destaca el posicionamiento que señalaba al principio del, del segmento, ¿no? O sea, el Consejo de Administración es el, el ente jurídico rotor. Ciertamente las decisiones macroempresariales, las macropolíticas, la construcción del Consejo de Administración, las formula la Asamblea de Accionistas. Pero la realidad, un accionista es que tenga la libertad de quizás ser parte del Consejo de Administración, quizás ser parte de la empresa o hasta un empleado de la empresa de cualquier escala. O quizá simple y sencillamente meter su capital y ahí nos vamos en un año para que me digan cómo me fue. Yo mientras me voy a hacer otras acciones u otras eh, gestiones en el mundo, ¿no? O a descansar o lo que se me pegue la gana. Soy accionista y, y, y quien trabaja por mí es mi dinero. Es el planteamiento teórico. Bueno, si ese es el razonamiento, pues no puede esperarse que el accionista sea el responsable de la operación y lo es en última instancia pero para eso designa el Consejo de Administración, para delegar esa responsabilidad. Y entonces el Consejo de Administración se convierte en el órgano rotor, en el órgano decisor y en el órgano responsable pleno, y en última instancia quien se va a la cárcel son los miembros del órgano del de, de, de Consejo de Administración por el cumplimiento que ocurra, ¿no? Y bueno, entonces ante ello, aquí el tema es voltear a ver a este, esta responsabilidad y darse cuenta que uno de los primeros puntos a considerar no solo es no incurrir en conflicto de interés en contra de los intereses de las accionistas o de la empresa, sino que la empresa no incumpla las normas jurídicas impuestas, sistema normativo que te sea aplicable, no solo el nacional o estatal o municipal, o sea, no solo el de tu país, sino también el extranjero. Una empresa aquí, por ejemplo, pudiera estar colocada prácticamente en el bordo, tenemos algunas muy cerca, y que crea tales niveles de contaminación que tras tocar acuerdos internacionales con Sila en materia de agua. Que es el organismo que, que controla aguas a nivel eh, Estados Unidos, México, y o con COSED, o con este, algún otro organismo o alguna dependencia política pública, de política pública del Paso, Texas, y podría estar trastocando to, incluso aquel, de aquel lado, ¿no? Y pudieran aducirse, ¿no? Pero yo estoy en México ¿no? y vale, pues sí, pero no, hay acuerdos internacionales que regulan esas relaciones. Bueno, estamos regresando al aire en, en, en 1300 AM y les digo, entonces, el Consejo de Administración, como el órgano, vamos a pensar en una perspectiva superior de, de la perspectiva jurídica de la empresa, pues básicamente es este órgano que este, tiene que estar consciente de todas las normas aplicables al respecto para efectos de no tener un conflicto a la hora de, de desarrollar ¿no? este, su ejercicio y sus funciones. Y entonces, ante ello, bueno, pues yo puedo. Pensar, ok, pues este quizá tenga en el contexto eh, mi entender de la ley del trabajo, tengo que darle estos derechos a los trabajadores, tengo que tener estas restricciones de imponerles obligaciones que hasta este límite no se permiten, etcétera. Muy bien, qué bueno. Pero, ¿qué pasa si en el contexto eh, también hay un escenario eh, de la seguridad social que se está violando por cierto efecto? Les doy una prima de productividad. Y punto, pero grabo solo el salario diario. No, es ilegal. La, la, el artículo 27 de la ley de seguro social tiende a ser muy claro en el ánimo de pensar qué es permitido no grabar en términos de salario base de cotización y qué sí es permitido. Y entonces, oye, estamos dando este, este, este bono de productividad. Ah, pues qué padre, pero sucede que lo estamos haciendo mal. Y si es menester, yo consejero de administración, que quizás soy un ingeniero o un médico, pero sé este tema, pues llamémosle a un auditor externo y que haga la revisión correspondiente, a un experto en materia de seguridad social, en materia fiscal, y que dé su punto de vista. Y que midamos el impacto. Eh, a, a, a LIMS aparentemente le fascina imponer los capitales conce, con, constitutivos. Además, yo no entiendo por qué usan ese concepto, no, 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 no tiene mucha lógica, pero ándele pues, y, en, y ante ello se pues imponen sanciones gravosísimas, ¿no? Y entonces, bueno, pues el punto en concreto es que eh, tú deseas que la empresa pues, no vaya a perder esos alcances por hacer algo que aparentemente está bien, pero que en el fondo jurídicamente no solo no está bien, sino además es ilegal y aplica sanciones, ¿no? Entonces, ese es el tipo de, de aspecto. Hoy en materia ambiental, hoy en materia comercial, hoy en día, por ejemplo, en los estos eh, comités de ANADE discutimos mucho estos tópicos y, por ejemplo, en el de es un subcomité de publicidad que tenemos y entonces están estas normas que nos imponen criterios que básicamente determinan, no sé, por ejemplo esto de que a, a las papitas no pueda ir un un gráfico de como tipo caricatura, ¿no? Así como el monito, este, que es un tigrecito que anima al niño a consumir el, el producto, o en los productos azucarados, o lo que guste. Bueno, ante esa lógica, este, pues el, 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 el escenario, el planteamiento, destaca una posición que. Debe de velarse por evitar estas cosas y no incurrir en sanciones que eventualmente puedan provocarnos un conflicto que, que traiga como consecuencia inhabilitaciones de mercados, multas y otros, ¿no? Y así te vas. Oye, yo estoy en tal giro y, y mi proceso es este. Bueno, ¿cuál ante ese proceso? cuáles son las normas que debo de cumplir. Las laborales, claro, las fiscales, claro, las mercantiles, claro, pero nada más, no. Hay muchísimas otras normas, desde la escala municipal hasta la federal, pasando por la estatal, desde la escala por materia y, 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 y un sinfín de, de, de maneras de ver las leyes y de evaluarlas y de verificar cuáles son mis obligaciones. Y quizá encuentre también permisibilidades, que no tenían en cuenta y que estaban encareciendo el proceso productivo. O sea, se tiene que hacer un análisis pleno jurídico de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, y ante ello, bueno, pues eh, la mejor práctica 40 se recomienda que se asegure la existencia de mecanismos que permitan determinar si la sociedad cumple debidamente con todas las disposiciones legales. ¿Hay que leer todas las leyes? No, para nada, eso sería una locura. Para eso tienes abogados. Y quien te pueda hacer dictámenes y, y análisis jurídicos que puedan ponderar adecuadamente el asunto. Hay un problema ante ello, pr práctico. Eh, en el derecho se promueve mucho la especialización y entonces tienes abogados muy especializados en varias materias, lo cual yo no lo veo mal, pero también hay necesidad de abogados con una visión más holística y empresarial. Ante esa tesitura, eh aún esos abogados con esa visión empresarial descuidan la visión de los procedimientos. Puedo entender el proceso general de una empresa. No sé, un taller mecánico, bueno, pues su negocio es recibir vehículos este, descompuestos y comprar insumos y tener capacitados a tus empleados y tener una instalación adecuada que mercantilmente cumpla y, y en materia de publicidad cumpla lo correspondiente y reparar el vehículo, dar las garantías y, y cobrar y pagar los impuestos y demás. Bueno, este, pero ¿y qué procedimientos hay? porque si hay algún procedimiento en donde es un alto riesgo de estar derramando aceite y entonces una norma que no tenía contemplada pudiera implicar un ambiental que me genere una sanción por no tener una plancha de concreto en el piso de esa instalación de taller mecánico y el proceso general pues lo entiendo pero el procedimiento específico no bueno, para los efectos Temas como, o, o especialistas como los administradores, ingenieros, sobre todo en procesos, que construyen, por ejemplo, las bases certificadoras de los ISO 9001, pueden ayudar a detectar claramente cuáles son los procedimientos, y en dónde si hay la posibilidad de incurrir en escenarios negativos. Y entonces, ante ello, es, es fundamental que el Consejo de Administración tenga claridad de qué, qué son los especialistas y qué tan profundo tiene que analizarse el procedimiento, para evitar que ante esa posibilidad de que ese procedimiento quede en el limbo, pues tengas un contexto de, de daño a la empresa, ¿no? De nueva cuenta. Bueno, nos vamos a otra práctica más y este es un capítulo pleno completo, que también es bien importante y este hasta me lo voy a extrapolar al, al gobierno. No vamos a acabar, obviamente, el capítulo, pero es la función de evaluación y compensación. ¿Cuánto le debo de pagar? A los operativos, a los administradores, bueno, sobre todo a los de la alta gerencia. ¿Cuánto le debo pagar a los consejeros? ¿Cuál es la mecánica de los, de, de los ingresos y cómo se debe medir? Y, y nada más hay que ponderar un asunto. 2008, revienta la economía a, tra a través de una crisis provocada por actos irregulares y, a mi parecer, ilegales, bajo legislación americana de no solo los bancos en general sino de los tres grandes bancos que existían de los cuales ya solo queda uno, ¿no? O sea, Bernstein se quebró, uh, Lichman Brothers quebró y ahí está JP Morgan medio hibridizado o raramente acomodado Morgan Stanley y estas empresas. Este, qué ocurrió? Los directivos tomaron decisiones que si bien eran válidas las mecánicas Operativas financieras no eran transparentes y eso era lo ilegal. A mi parecer, debería haber habido sanciones y no las hubo. Pero el punto en concreto es que a la vuelta del año, a los directivos ocupantes se les dieron sus premios, sus bonos, cantidades irracionales de dinero contra los me mega incumplimientos en que incurrieron que provocaron la recesión 2008 del planeta. No solo de Estados Unidos, las megapérdidas que provocaron con la irresponsabilidad de sus actos de haber no sido transparentes en estos mecanismos financieros y, y les dio un premio. No, la empresa tiene de claro, digo, viéndolo de nuevo en nombre del Consejo de Administración, que va a, a brindar mecanismos de, de compensación sensatos y, y premios a los cumplimientos objetivos de la empresa. A las metas que se tengan y también sanciones a los incumplimientos. Y esto además tiene que estar muy cuadrado con el mundo laboral, porque sucede que un director general despedido puede demandarte laboralmente, aunque sea un descaro porque haya incumplido y cometido una serie de irregularidades. Puede demandarte y ganarte una demanda laboral, que además será millonaria por la cantidad de luego que llegan a ganar, ¿no? Entonces, en este sentido, digo yo, pensando en directivos de bancos. En ese sentido, el comité debe construir dentro del Consejo de Administración un mecanismo de evaluar a las funciones de estos directivos generales, de eh, los funcionarios de alto nivel de la sociedad y a mi criterio de toda la empresa, y construir los rangos salariales conforme a una sensatez operativa. Y aquí entra mucho el tema de la crítica, este, de la crítica que hay. Eh, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? ¿Cómo es posible que un futbolista gane las cantidades de dinero que gana? Pues sí, sobre todo cuando yo le voy a un equipo y sus jugadores son tan chafas como lo demostraron en algunos casos concretos, dices, ¿cómo puedes ganarte 28 millones de pesos al mes cometiendo esos errores futbolísticos, no? Bueno, el problema más allá del ánimo como fanático del, par del, par del equipo es pensar que esa empresa tiene la capacidad de pagarle a un empleado 28 millones de pesos al mes. Y si eso ocurre es porque el dinero entra a la empresa. Y si no se lo pagara y se, se limitaran los sueldos, entonces entraría una inequidad de la distribución de los recursos que ingresa a la empresa. Lo mismo en, 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 en el mundo del, de, de la actuación, de la música. O sea, hay artistas que promueven la venta tal nivel de discos o de canciones por los streamings y demás que entra la cantidad de dinero que. Pues vemos y nos centramos que tienen y que se compran las cosas que se compran, pero porque fluye el dinero en ese sentido. Si no se permitiera, si se restringiera, entonces sí sería muy inequitativo que solo el Consejo de Administración, solo los accionistas se llevaran la ganancia o, o, o todo el dinero, ¿no? Pero tampoco se puede permitir que simple y sencillamente cobren porque sí los nive niveles salariales que cobran sin que haya un mecanismo de evaluación. Y ese es el rotor del argumento que se cobre lo que tiene que cobrar pero que se evalúe que se pondere que se verifique si se cumplió porque cumplir al estilo haya sido como haya sido dijeran por allí no es algo correcto digo hay sinergias de la de la suerte que puede brindarle a una empresa a determinada situación operativa y, y, y brinda ganancias órale pero si no fue provocada por el cumplimiento de las órdenes del Consejo de Administración y el cumplimiento restrictivo de las inhibiciones o prohibiciones que se tengan, hasta qué punto vale la, 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 en, la, en la evaluación darle un check de que sí es válido este, desarrollarlo, ¿no? Eh, y, y además, este, este constructo de evaluación, pues no, este, este constructo de evaluación no solo se basa en niveles de análisis de mercado organizacionalmente hablando, sino en los instrumentos normativos de la empresa, el código de ética, los mecanismos de conflicto de interés, eh, la honestidad, cómo la traduces a acciones reales, etcétera, etcétera. Aquí ya tengo risa y risa a Ezequiel. Vamos, corte, vamos a corte comercial, regreso en segundo. No se vaya, siga en solo negocio. <laughs> Continuamos en Solo Negocios aquí en, en, en redes, en lo que regresamos al, al programa para, para, bueno, a la parte del aire, ¿no? este Pero bueno, el punto es que esta construcción de, de un comité de evaluación, sí, el, 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 el CCS ocupa de la dirección y de la alta gerencia, pero realmente el constructo debe ser completo, porque podría pensarse, bueno, déjalos los de recursos humanos o al departamento organizacional que desarrolle los mecanismos de evaluación y compensación de todos los empleados. El problema es que por ahí se pueden filtrar recursos irracionales, ¿no? Y por otro lado, este, también hay, hay, hay temas a profundizar en si efectivamente tenemos eh, la construcción organizacional adecuada para evitar problemas como el robo de capital humano, el robo de empleados operativos, eh, la, la, la rotación, este, la violación de derechos humanos básicos, como digo, este, el respeto pleno entre los empleados y demás cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que se le va a dar completo a este eh, comité de evaluación. Claro que habrá partes que tendrá que que decírsele al director de recursos humanos, tú construyelo y tráelo y, y lo presentas al comité de evaluación y, y, y compensación, pero este, sí creo que debe de elevarse al Consejo de Administración la obligación de verificar que estemos pagando los sueldos que tenemos que pagar, que estemos pagando los beneficios que tenemos que pagar, que estemos brindando las mecánicas de oportunidad de beneficios fiscales que podamos obtener o de seguridad social si es menester, etcétera, etcétera. Y entonces ante esos escenarios, pues obviamente el contexto... Eh, Relevante es que ese, que ese comité funcione y opere con toda la estructura normativa y de conocimientos. Hay que ver cómo están los mercados, qué está pasando. Por ejemplo, en México nos está pasando mucho los problemas de rotación alrededor de una competencia agria entre los agentes económicos por los empleados disponibles, porque falta, escasean mucho, y escasean mucho por la economía informal. Y aquí la pregunta es: bueno, ¿en qué momento vamos a levantar la mano y exigir? Así como exigimos ante la violencia y que no nos hacen mucho caso este, a nuestras autoridades, pues también ante la economía informal que nos está reventando, ¿no? Y entonces, ante ello, verificar si efectivamente la operación gubernamental cumple pues, sus costos fiscales. Porque yo he encantado de pagar los impuestos, si es que en verdad eh, tienes acciones efectivas, medibles, que me permitan saber que bajó la informalidad que taparon los hoyos en la calle, que la infraestructura urbana funciona, que la seguridad funciona, etcétera, etcétera. En fin. Bueno, y este dentro de las funciones genéricas, vamos regresando al aire, el 6.1 nos plantea que la sociedad debe contar con políticas de evaluación y compensación adecuadas y razonables en el mejor interés de la sociedad para ser competitiva, estable y permanente en el tiempo. Y esto es bien importante porque pensar en ser competitiva pues lo más barato posible, ¿verdad? Pero no se logra ser permanente en el tiempo, porque si se te van los empleados, pues entonces te revienta, ¿no? Mejor práctica, 41. Se recomienda que un órgano intermedio, o sea, un comité de estos órganos intermedios de los que hemos hablado, eh, cumpla con las siguientes funciones. Que sugiera al Consejo de Administración criterios para designar o remover al director general y a funcionarios de alto nivel. No solo las, las evaluaciones y compensaciones, sino, oye, ¿qué tipo de perfil requiero para un director general? ¿Qué tipo de incumplimientos son suficientes para considerar removerlo a este y a su alta gerencia? O para abrir una nueva cartera? O para decidir este, diversificar la operación en, sal, en tal forma o subdividirla que vale la pena abrir otra operación y tener otro director general en esa otra operación que, que dividí, ¿no? Que escindí, pudiera pensarse el concepto jurídicamente adecuado. Punto número dos: proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación. Tanto el director general como sus funcionarios de, de, la, de la alta gerencia. Yo aquí insisto, ¿por qué no de toda la operación? Número tres, recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar pagos por separación de la sociedad. Oye, este, si tú renuncias por una falta grave como, como ministro de la corte, ¿cuál es tu compensación adecuada? Te puedes ir con tu pensión completa, como por ahí ha llegado a pasar y es vergonzoso a nivel global. Este, oye, te agarramos con la mano en la puerta y encima te premiamos, como en 2008 a los altos directivos de los bancos. ¿Sí me explico? Ese es el tipo de escenarios que tenemos que ponderar y evaluar, ¿no? Y luego también voltear a ver hacia la, la parte baja, ¿no? De repente puede ser que, que una empresa sea muy pragmática y diga, bueno, pues nuestro gobierno no cumple la parte de seguridad, ¿no? Y tengo una empresa tan grande que es fácil que eh, unidades de crimen organizado. Promuevan la, 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 la venta de, de productos ilegales dentro de mi empresa. Y entonces, ante ellos, si los detecto, ¿qué hago? Bueno, despídelo y liquídalo. El asunto es expulsar esa actividad de dentro de la empresa. Esa es una posición. Claro que, cognitivamente, quienes toman esas decisiones estarían pensando, bueno, pues sí, pero estoy premiando a quien hace cosas ilegales en mi empresa, ¿no? Y lo que. ¿Qué este criterio voy a dejar en la mente de los empleados? Porque pues la gente sabe, ¿no? ¿Quién se dedica a qué cosas y demás? Entonces, ¿hasta qué punto es sensato? En fin, todos esos criterios tienen que ser discutidos por, por, por este tipo de comités para proponer todas esas estructuras y decisiones al Consejo de Administración. ¿Cómo alinear? Este comité tiene que encargarse, es un comité muy sesgado a conocimientos de desarrollo organizacional. ¿Cómo alinear, alinear perdón, estos talentos y estructuras organizacionales al plan estratégico que definió la Asamblea de Socios y que redefine cada año. ¿Cómo recomendar criterios para definir perfiles y mecanismos de contratación, evaluación de desempeño y compensación de consejeros? hasta esta serie famosa de suits ¿no? En, en, en los streamings. Y desde que empieza, ¿no? Pues ¿no? Nosotros nomás contratamos abogados de Harvard. Ah, pues ahora le va. Este, pero se hace una excepción con el muchacho principal de la película, de la serie, ¿no? Y entonces, porque ya tiene estudios, y entonces en esa lógica, pues bueno, hay mecanismos de excepción, eh, solo contrato a determinado perfil, abro la puerta a más perfiles, este, lo que guste, ¿no? Crear los criterios eh, de contratación, evaluación y desempeño y compensación de los consejeros. Analizar las propuestas del director general. Bueno, ya tienes un director general. Bueno, ¿cuáles son sus propuestas de estructura? Al final, del día él es el que va a operar. O sea, el Consejo de Administración es el responsable, pero fundamentalmente fija los criterios y, y supervisa. Quien opera es el director general. Oye, ¿qué, qué es tu opinión, verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a ejecutar los actos? Analizar y presentar el Consejo de Administración para su aprobación, código ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y protección a los informantes. Eh, whistleblowers, o sea, estos informantes que pudieran estar hablando y decir, oye, están cumpliendo eh, incumpliendo estas normas, o están incumpliendo esto del código de ética, o están haciendo estas prácticas corruptas, o lo que usted guste. Hay mecanismos, hay mecanismos para la denuncia. Se tiene la confianza planteada en el escenario de los, de los empleados para levantar eh, la mano y decir, esto está mal. Este, hay historias de terror en donde no solo una persona dañada por diferentes situaciones termina siendo revictimizada por su propia empresa, aunque la empresa no tenga que ver con el daño que le hicieron esa persona. ¿no? Entonces, pues, pues es un tema delicado, complejo y costoso, pero que tiene que entender la empresa la empresa de relevancia de su, de su obligatoriedad. Y, y, y pues qué hacer más que voltear a ver cómo sí lograr que sea funcional la comunicación. Abrir, digo, una, una de las pautas más importantes en el mundo de la rotación y de la insatisfacción laboral de que los empleados no tengan pues a la camiseta y cosas de este tipo está estrechamente vinculado con la comunicación que pueda haber con la alta gerencia. O sea, el empleado de abajo puede llegar arriba y preguntar, oye, ¿por qué esto? Y cuestionarlo. O de plano tiene que hacer una huelga para que sea pues, para que sea válida el, el funcionamiento, ¿no? Yo creo que debemos abrir mejor los flujos de comunicación y facilitar. Y entonces, ante ello, el empleado se sentirá pues, más reconocido en la empresa como quiera, ¿no? Número 8 asegurar el adecuado funcionamiento del sistema de información de hechos indebidos de la protección de informantes, ¿no? O sea, que funcione. No nomás decir, ah, sí, tú marcas aquí esta 809 y no hay bronca. Y no, identifíquese con su número y tómese una foto y pongan la huella digital y qué dijo y cuello, ¿no? Ese tipo de esquemas no podemos permitir. Número nueve, analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del director general y funcionarios de alto nivel y verificar su cumplimiento. Oye, ¿qué pasa si de la noche a la mañana me denuncia porque le ofrecieron un mejor trabajo al director? ¿Se me puede inestabilizar la empresa? ¿Qué pasa si fallece? ¿Qué pasa si X, Y o Z escenario? Bueno, ante esa serie de contextos, tenemos que tener mecanismos de sucesión. Entonces, un sistema de sucesión claramente mecanizado puede permitir que la empresa sea lo más estable en el tiempo, ¿no? Ah, número 10, asegurar que, la, que en la familia de los accionistas existe un acuerdo que defina la forma en que serán representados sus intereses del consejo de administración. Este es un tema bien importante, porque al final del día, el punto en concreto radica en pensar... En que los accionistas van a decir, oye, ¿por qué yo no tengo miembros en el Consejo de Administración? O sí, sí tengo, o tengo interés en tener ello, es completamente válido todos esos cuestionamientos. Puede ser una empresa en la que los, los consejeros familiares digan, a mí me vale esta empresa, yo no más quiero el dinero. Así pasa, ¿verdad? Y ante, y ante ello, bueno, ¿cuál es la mecánica de representación? ¿Cuál es la mecánica de información? ¿Y cuál es la mecánica de decisión? Y, y, incluso las facultades de decisión que se le concede a ese consejo de familia, para que tengan una voz, quizá quienes tienen el voto son los asambleístas, los accionistas, y en ese grupo solo haya uno o dos miembros de la familia, pero la familia de, de, de los constituyentes pues puedan tener una voz al menos, un interés de, de, por ejemplo, en este equipo de fútbol solo juegan mexicanos, ¿no? La clásica. O en esta empresa solo podemos comprar empresas de este origen, o de este subsector económico, o de este valor mínimo máximo. ¿Cómo se va a velar por ese cumplimiento? En fin, ese es el tipo de criterios que tendrían que estarse discutiendo para la construcción de estos comités u organismos intermedios, comité de evaluación y compensación, y ponderar esas regulaciones de gobernanza plenamente identificadas. Se nos está acabando el programa. Vamos a seguir con estos temas en siguientes días. Como usted sabe, sin, sin operaciones de iniciativas de ley, no hay este propiamente radar a nadie en estos días. Digo, tengo pendientes mil iniciativas, pero luego son inventos ahí nomás. Entonces no tiene caso profundizarlas. Este, así que vamos a seguir con, con estas uh, mejores prácticas con el propósito de tratar de terminar este viernes con las mismas y eh, empezar a ver la fecha en la que nos concedan eh, espacio para entrevistar a los líderes que van a estar por el Consejo Código Empresarial, actualizando, anunciando las actualizaciones del nuevo código de prácticas que entrará en vigor en cualquier momento empezando 2024. Entonces, lo invito a escucharnos mañana, seguimos con la misma temática, mientras tanto, me despido, agradezco a Ezequiel su apoyo y nos mantenemos aquí en línea pues, en 1300 AM y mañana en punto de las 4. Muchas gracias a todos, pase el excelente. Buenas tardes.